Bueno, pues empezamos. Muchas gracias por estar aquí. Queríamos hablarles de algunos, eh, de algunos temas de, de actualidad política, ¿no? Que son dos temas básicamente que ejemplifican muy bien eh, que el Gobierno de Colau ha fracasado estrepitosamente y que esta es una legislatura perdida, eh, que Barcelona no puede permitirse y que necesitamos un cambio, un cambio ya. ¿no? Nosotros ya hace meses que dimos esta legislatura por terminada, eh, porque consideramos que no ha conseguido ninguno de los objetivos eh, que el gobierno de Ada Colau se había planteado. Recuerdan ustedes que este eh, fue un equipo de gobierno que vino eh, diciendo que ellos querían eh, acabar con la pobreza en la ciudad de Barcelona. Que querían hacer de Barcelona una ciudad de las más mayores y mejores políticas sociales. Bien, pues hoy constata, constatamos que quienes han presumido durante todo este tiempo de tener el gobierno municipal con más nivel de inversión social han fracasado estrepitosamente. Han fracasado estrepitosamente por imágenes como esta, ¿no? que son las de la acampada que hoy eh, se mantiene en la plaza de, en la plaza de Cataluña, eh, lo que demuestra el fracaso estrepitoso de las políticas sociales de Ada Colau. Lo que empezó como una acampada política. En, en defensa de la liberación de los, de los eh, políticos presos, ha acabado siendo el escaparate del fracaso de la política social de Ada Colau. Son personas sin ningún tipo de recursos que, además, manifiestan la desidia municipal, el desinterés municipal eh, por acabar con esta situación. Eh, nadie del ayuntamiento ha ido a atenderles y, sobre todo, lo que nos han explicado, porque hemos tenido la ocasión de hablar con ellos, es que nadie del ayuntamiento ha ido a hablar con ellos, nadie les da una respuesta y que los servicios sociales del ayuntamiento no tienen capacidad para asimilar esta esta situación no yo creo que un, esta pancarta que, que, hemos, eh, que hemos fotografiado esta misma mañana ¿no? ah, es, eh, dice bienvenida a la república independiente de nuestra casa es lo que más eh, evidencia el escaparate del fracaso de las políticas de, de Ada Colau si ustedes recuerdan hace eh, solo unos, unos días el, el, el teniente de alcalde eh, el primer teniente de alcalde Gerardo Pisarello al presentar esos presupuestos municipales que se aprobaron por la puerta de atrás a través de una cuestión de confianza puesto que no cumplía con ninguno de los objetivos que se habían planteado por parte del resto de los grupos municipales por la falta del diálogo, porque fueron incapaces eh, de llevar a cabo ningún tipo de negociación, él anunció la aprobación de sus presupuestos diciendo que el transatlántico se ha movido hacia la inversión social, el transatlántico municipal. Bien, pues hoy lo que constatamos es el naufragio absoluto de este Gobierno municipal en temas de políticas eh, sociales. Aquellos que tanto han presumido de tener una ciudad con niveles de excelencia de en, en políticas sociales, constatamos que si bien presupuestan y anuncian mucho a través de titulares, después son incapaces de ejecutar esas políticas sociales y resolver situaciones tan evidentes y dramáticas como esta, que son personas que viven a la intemperie en una de las plazas más importantes de la ciudad de Barcelona en plena temporada turística y a las que. Ayuntamiento y los servicios sociales del ayuntamiento son incapaces de dar una respuesta. Y por lo tanto, esto para lo que nos sirve es para. Uh afirmar que el, el Gobierno de Colau es un ejemplo de, de, de un desastre de gestión. Es una ciudad eh, que ha sido gestionada, muy mal gestionada durante esta legislatura, eh, que solo sabe anunciar y hacer titulares, pero que no sabe gobernar ni ejecutar ese presupuesto que tantos titulares le, le proporcionen. ¿no? Eh, es in, incomprensible que una ciudad de la que la propia eh, teniente de alcalde de Servicios Sociales, la señora Laya Ortiz, decía hace pocos días que estaba en el ranking de ciudades de excelencia en materia de servicios sociales, Sociales, que era una de las ciudades con más inversión social, hoy tenga una acampada de estas características en pleno centro de la ciudad, como les digo, y en, pleno, en plena temporada, temporada turística. ¿no? Para nosotros es eh, absolutamente incomprensible si es cierto que ha habido ese incremento de, de inversión que ellos dijeron y cifraron prácticamente en un 27% eh, por ciento más que en años anteriores, con un presupuesto además aprobado unilateralmente por esa puerta de atrás, que es la cuestión de confianza. Yo creo que deberían ser capaces de resolver una situación como esta, como esta cuanto antes. ¿no? Y respecto al segundo tema que les queríamos eh, comentar, es, eh, es que también hemos constatado un fracaso en otra de las eh, políticas estrellas que anunciaba el Gobierno de Colau en las, en las elecciones municipales del 2015. ¿no? Eran un, un equipo de personas que venían a regenerar la democracia. Recuerden ustedes que ellos venían a hablar de transparencia, de código ético. <coughs> De acabar eh, con aquellas eh, clases extractivas, así las definían, que habían expoliado las instituciones públicas. Pues bien. Como ustedes recordarán, desde Ciudadanos intentamos impulsar una comisión de investigación eh, en el Ayuntamiento de Barcelona para llegar hasta el final de las posibles irregularidades o las presuntas irregularidades que se cometieron durante la legislatura pasada eh, el, por el anterior Gobierno municipal y que eh, eran evidentes, puesto que había eh, procesos judiciales abiertos, investigaciones de la Guardia, de la Guardia Civil eh, en curso, y nos hemos encontrado con una absoluta obstaculización por Parte del Gobierno Municipal por impedimentos constantes de los trabajos de, de, esta, de esta comisión. ¿no? Y, y en ese sentido, uh, quisiera hacerles algunas, algunas menciones ¿no? de lo que nos hemos encontrado en estos meses. Eh, es muy complicado conseguir convocar nuevas sesiones de la Comisión de Investigación, las que se han convocado como, ustedes, como todos ustedes saben, los responsables de la gestión del Gobierno anterior se han negado a comparecer en un acto eh, evidente de, de, de cobardía, ¿no? definido por de cobardía para no dar la cara ante los barceloneses. Esta es una institución que tiene que rendir cuentas a los barceloneses y por lo tanto creíamos que era importante que quienes tuvieron responsabilidades de gobierno en la anterior legislatura vinieran a dar es, explicaciones. Pero además también nos hemos encontrado con que el actual gobierno eh, pues no cumple con aquello que tiene que, que, tiene que cumplir. ¿no? Hace unos meses, eh, ustedes recordarán que fue la propia alcaldesa la que, ante las, el anuncio de las investigaciones por parte de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción de las irregularidades eh, cometidas durante el pasado mandato, eh, se comprometió a hacer un informe, hacer un informe sobre eh, cómo se habían gestionado algunos contratos eh, de, la empresa, de la empresa BIMSA y si había alguna relación entre algunas adjudicaciones hechas por la empresa eh, con, la con la financiación ilegal de Convergencia y Unión. Pues bien, a día de hoy eh, hemos intentado que ese informe que debería haber elaborado el Ayuntamiento se presente en la Comisión de Investigación y nos hemos encontrado con que la propia comisionada de transparencia nos dice que le ha sido imposible elaborar ese informe porque no ha recibido ni los medios, ni el apoyo, ni el personal necesario para elaborar ese informe. Un informe que, como digo, la propia alcaldesa se. Se comprometió a, a, a elaborar. ¿no? Después de más de un año desde que, desde que trascendió públicamente esa relación entre algunas adjudicaciones y la financiación ilegal de, de CIU, eh, pues nos damos cuenta de que el Gobierno de Adacolau, que anunció que venía a regenerar la democracia, ha sido incapaz de presentar ese informe sobre esos hechos ocurridos o si lo, sobre los procedimientos de adjudicación que se, que se realizaron se ajustaron a la, a la legalidad. ¿no? Tienen una excusa muy fácil, que es que ellos se escudan en que hay secreto de sumario, pero bueno, ustedes saben que en estos momentos en otras instituciones, eh, como es por ejemplo en la Comunidad de Madrid o en Andalucía, existen también procedimientos judiciales abiertos bajo secreto de sumario, pero las comisiones de investigación siguen funcionando en las instituciones públicas porque es aquí donde los responsables políticos tienen que rendir cuentas ante los ciudadanos a los que, a los que han gobernado. ¿no? Pero eh, nosotros lo que nos damos cuenta es que no solo nos obstaculizan quienes estuvieron en su momento responsabilidades de gobierno, sino que es el propio gobierno de Ada Colau quien prefiere que no se investiguen estos hechos. No sabemos si es a través de ese, de ese acuerdo que no llegó a fraguarse sobre el apoyo presupuestario que ustedes recordarán que realizó con todos los grupos independentistas en este ayuntamiento y que luego al final pues, eh, no llegó a, a cuajar, en el que quizá una de las, de las eh, condiciones que se puso por parte del, del PDCAT fuera el acabar con esta uh, comisión de, de investigación. Pero lo que sí que es cierto es que, como grupo proponente, dos veces lo intentamos y la segunda lo, lo conseguimos, nos hemos visto en continuos, con continuos obstáculos e impedimentos para poder convocar esa comisión de, de investigación. El mes pasado había una convocada, tuvimos que suspenderla porque el Gobierno Municipal no nos facilitó la información necesaria y, en este caso, eh, el, estaba programada para el próximo día 6 de abril una nueva. Eh, comisión, una nueva sesión de la comisión de investigación que tampoco se podrá celebrar porque eh, el responsable, eh, el señor eh, Jauma Sens, que es el que está al, como vicepresidente en esta comisión y es el que el miembro del gobierno que tiene que proporcionarnos la información eh, nos ha dicho que en estos momentos pues, no está en disposición de, de presentarla ¿no? eh, consideramos que es un nuevo fracaso de la política de Colau como les digo aquellos que venían a regenerar la democracia han sido incapaces y han obstaculizado la celebración y la, y la práctica en esta comisión de investigación para llegar hasta el final de unos eh, presuntos delitos que se están investigando y que están tachados por parte de de la Fiscalía Anticorrupción y de la Guardia Civil como organización, eh, organización criminal. Y bien, a partir de aquí, estos son los dos temas que les queríamos comentar. Si tienen algún otro que quieran que hagamos algún comentario, estamos a su disposición. Pues bien, yo creo que es otro de los de los fracasos de de las iniciativas populistas de Colau, ¿no? aquella eh, es un gobierno que no ha sido capaz de implementar sus políticas y que entonces ahora intenta a través de esta multiconsulta utilizarla como un instrumento de aval eh, de aquellos eh, objetivos y de aquellos eh, de aquellas políticas que ya no ha sido eh, capaz de llevar a cabo por falta de apoyo, por falta de diálogo, por falta de cintura política a la hora de, de llegar a acuerdos y porque muchas de ellas eh, son simplemente eh, cuestiones ideológicas, ¿no? como es el caso de, de, la, de la gestión directa directa del agua. ¿no? En ese sentido, nosotros sí que, eh, lo, que hemos, eh, lo que hemos hecho es eh, analizar ante los recursos que se han presentado contra el Reglamento de Participación, anal analizar el Reglamento de Participación. Vemos que hay algunas cuestiones eh, que pueden ser eh, tachadas de ilegalidad y, por lo tanto, lo que le hemos solicitado es al Secretario que elabore un informe y que nos diga exactamente si él, como responsable de la fe pública y, de la, y, que, y como responsable del, del que debe velar por la legalidad de las normas que surjan del Ayuntamiento considera que ese reglamento es legal en todos sus aspectos, eh, porque así también lo dicen los recursos que se han interpuesto contra el mismo. También sabemos que en la recogida de firmas ha habido eh, múltiples irregularidades, que hay muchas de las eh, preguntas que se van a formular en esta multiconsulta que no han recogido el número de firmas necesarias y las que sí que las habían recogida, recogido. Nosotros lo que sí que pensamos es que debe haber una institución eh, independiente que valore si todas esas firmas se han recogido conforme a lo que establece la legalidad. En tercer lugar, nosotros lo que decimos es que esta multiconsulta debe estar, uh, pues, de alguna forma, observada o regulada por una institución independiente, que en este caso debería ser la Junta Electoral, puesto que es una, es una multiconsulta que debería uh, afectar a todos los vecinos de Barcelona, no va a afectar por parte, sino que van a participar todos los vecinos de Barcelona y, por lo tanto, eh, al ser un proceso de consulta, debe estar presente pues, un organismo independiente que vele por la legalidad de esa, de esa consulta. Y, en tercer lugar, nosotros nosotros también dudamos uh, de que esa consulta se pueda llevar a cabo, puesto que existe en la Generalitat de Cataluña una ley de consultas que establece una autorización previa y también existe una ley del referéndum en el Estado que exige, que exige una cuestión eh, de, de autorización previa. Y consideramos que en esta multiconsulta se plantean temas. Que son de la suficiente importancia y envergadura, como es, por ejemplo, la gestión del agua, que es un bien de interés general, que deberían eh, pues recibir esa autorización, tanto por parte de la Generalitat, en estos momentos intervenida, y, y en segundo lugar, por, con, de, de, con, autorización, con la autorización del Estado. Es decir, estamos ante una, eh, ante una consulta eh, pues que va más allá de lo que es competencia municipal, puesto que la gestión del agua es competencia del área metropolitana y que trasciende al, al municipio de Barcelona y consideramos que, que es una, una cuestión que no debe plantearse a través de una consulta de estas características eh, por, puesto que abarca o afecta a otros municipios del área metropolitana. Dicho esto, nosotros consideramos que, como les digo, que la multiconsulta no debe celebrarse que es un instrumento más con el que intenta a Ada Colau y su gobierno hacer populismo, intentar a, afianzar o dar respaldo eh, a través de la participación ciudadana Ciudadana de muchas de, sus, de los fracasos, de sus políticas fracasadas. Y además, eh, si ustedes hablan con muchas de las entidades que han participado de procesos participativos, de los, de los cacareados, procesos participativos en algunos de los barrios de la, de la ciudad, eh, sabrán que han quedado profundamente decepcionados por la dificultad en participar, por la dificultad en, en intentar hacer oír su voz y muchos de ellos, eh, concretamente en una consulta que se realizó en el distrito de San Andreu, nos dijeron eh, que están cansados de procesos participativos y que ellos lo que quieren es participar de los procesos. ¿Alguna cuestión más? Pues muy bien, muchas gracias.